Solicitamos la presencia de este micrófono al siguiente ponente, Santiago Rafael Aguilar, en representación del técnico de pesquero David La Presencia, la Dirección de Pesca del Gobierno del Estado de Nayarit, la ponencia del Estado. Buenos días, compañeros. Buenos días, Cabildo. Yo voy a hablar como pescador que he sido durante 30 años. La ponencia de mi compañero que dijo pasada, yo la expuse en el foro de Puerto Vallarta, de que tenemos nosotros una facultad de ingeniería pesquera en la bahía de Matanchén de reproducir alevines para poblar lo que le hemos quitado al mar nosotros. Todo el tiempo lo he dicho. Si no cuidamos nosotros, nuestros mar, no vamos a tener sustento al futuro para nuestras familias. Hemos iniciado programas de arrecifes artificiales para decretar que los barcos de arrastre no entren en esas zonas. Y así disminuir también nosotros la captura de dorado para que se diversifiquen las especies. Antes pescábamos mucha mojarra, guachinango, lo que se dice, y bajó la tasa. ¿Por qué? La industria camaronera es la culpable, como dijo mi compañero. Es verdad. Y los sardineros que llegan a la bahía, a cinco brazas tiran sus corrales y se llevan todo el producto que está pescando el pescador artesanal. Yo soy pescador artesanal, estamos peleando, pero por un permiso para embarcaciones artesanales, no para embarcaciones mayores, como lo dijo el primer expositor. Peleamos para embarcaciones artesanales, que pescamos a mano, que no nos abrimos con grandes barcos a capturar, a hacer más ricos a los que son. Los barcos camaroneros son dueños de políticos, de dueños de hoteles. Son los que ellos han quedado, las cooperativas desaparecieron. ¿Por qué? Se fueron a pique, porque los malos manejos, quedan los más ricos. Y ellos están protegidos por los altos gobiernos. Es lo que queremos nosotros, eso. Que el gobierno, como dijo mi compañero, el mar es para todos. No nos queremos pelear. Todos tenemos para todos. Si queremos grillas, pues echamos grillas. Puerto Vallarta va a pescar, pero no hace lo que el ejemplo tiene la baja. Péscalo y suéltalo. Péscalo y échalo adentro. ¿Qué pescan? Una tonelada de atún, una lancha deportiva. Dígame, ¿es justo? Entonces, le está acabando ustedes su ejemplo que tiene usted de péscalo y suéltelo. Ellos no lo hacen. Péscalo, agárralo y llévaselo al acaparador. Y ahí hecho. No tenemos videos, no tenemos evidencia. Pero hecho concretos están. Ensamblar lo mismo. Sale una lancha deportiva, no pesca lo que es legal. Sus tres especies. Pesca hasta 30 especies de dorado y se los trae todos. Todos se los traen ahí, ¿no? En la marina, que porque el pescador comercial también lo pesca. Entonces estamos infringiendo la ley en los dos términos. Hay que acopiarnos, hay que dialogar para tener un futuro en la pesca, señores. Yo veo la visión de un mar productivo, exactamente reproductivo, ¿verdad, señores? Por eso soy pescador. Y yo voy a morir siendo pescador por un mar que dé sustentabilidad a todo. Y yo denuncio y de una vez le digo como pescador, no estoy en contra, yo estoy en contra de todos los corraleros doraderos que hay aquí en Sinaloa y en Nayarit. Estamos acabando con ellos y queremos seguir con Sinaloa. Queremos una pesca sustentable de dorado, pero como nos lo diga, con la pesca. Gracias, señores. Y solicitamos la presencia de la ponente Minerva Sáenz Valenzuela, del Sindicato de Propietarios de Embarcaciones para la Pesca Deportiva de los Cabos, Baja California Sur. La ponencia, tráfico ilegal de dorado a Estados Unidos. Buenos días, compañeros. Muchas gracias por su atención. El pasado 13 de septiembre, los diputados Agustín Torres y Francisco Vega de La Madrid, diputados del PAN, presentaron un punto de acuerdo donde, primero, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que investigue la pesca con fines comerciales y a la exportación ilegal de pez dorado hacia Estados Unidos, a fin de evitar estas prácticas y sancionar a los responsables. Número dos, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Zagarpa y Conapesca, responsables de hacer cumplir la normativa de materia de pesca y acuacultura, combate la pesca con fines comerciales y la exportación ilegal de pez dorado hacia Estados Unidos.
Número 3, se solicitó respetuosamente a los gobiernos de los estados de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa para que en coordinación con la SAGARPA combaten la pesca ilegal del pez dorado a fin de evitar su depredación. Entre otras consideraciones, para sustentar el punto de acuerdo denuncian, número 1, una pesca ilegal creciente que mostró en el año 2010 el traslado de comercialización de 9,000 toneladas de pez dorado a Estados Unidos, ante lo cual se cuestiona incluso el papel de las autoridades, no solo para combatir esta práctica ilegal, sino para tolerarla. Número 2, que el gobierno de los Estados Unidos, a través de su Departamento de Comercio, ha solicitado a Conapesca información de la exportación ilegal. Número 3, corresponde a la SAGARPA realizar la inspección y vigilancia para el cumplimiento de dicha ley, sus reglamentos y normas oficiales mexicanas. Número 4, que es evidente que no se ha logrado controlar y mucho menos disminuir la pesca ilegal y la violación de la normatividad vigente. Número 5, la ineficacia de la inspección y vigilancia pesquera no solo ha perjudicado a la pesca comercial, sino a la pesca deportiva. Por otra parte, el ingeniero Ramón Corral hizo entrega de una tabla con la información sobre la importación de dorado a los Estados Unidos y pone como fuente el portal de la NOAA. Sin embargo, no hay un texto que explica cómo se obtuvieron estas cifras. Tampoco el documento trae la firma del responsable y mucho menos el logotipo oficial de la SAGARPA y la CONAPESCA, por lo que carece de todo valor legal. Sin embargo, reconoce por primera vez este tráfico ilegal. Los montos de exportación de México en comparación con otros países son entre 37 hasta 540 menores, dando la impresión de que en México no exporta dorado a los Estados Unidos. Es obvio que la CONAPESCA no puede reconocer la exportación de dorado antes del 2009, ya que estaría violando la ley de pesca. Sin embargo, con la entrada en vigor del acuerdo de captura incidental del 12 de septiembre de 2008, en el que establece un porcentaje de captura incidental en la pesca de tiburón, puede justificar la exportación de cifras muy pequeñas. Por otra parte, resulta que el precio de importación del resto de los países es de $5 y para el 2011 entre $7 y $8. Sin embargo, el dorado mexicano alcanza $2.25 por kilo en el 2006. Y de manera sorprendiente, $0.9 por kilo en 2007. Para el 2011, el precio del dorado del resto del mundo es aproximadamente $4.9 mayor que el dorado mexicano. Este punto es muy sospechoso y muy extraño. Nosotros, y a diferencia de la CONAPESCA, hemos detectado un incremento creciente en la exportación de dorado a los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Nomás quiero terminar que juntos podemos encontrar soluciones a los problemas que aquejan el sector pesquero, cosa que no ha podido hacer la CONAPESCA. Y yo también lamento mucho la falta de CONAPESCA aquí hoy. Muy bien, ahora el que sigue se vaya preparando a subir al estrado. Muy bien, el siguiente ponente es José Luis Ramírez, representante legal de la cooperativa.